Kaixo, gu David, Naia, Natalia eta Noa gara, integrazio sozialiko bigarren maila ikasten dugu, eta San Jose Lanbide ikastegitik gatoz. Gogoak izan kooperatiban parte hartzen dugu, eta azoka jasangarri batean oinarritzen gara. Nuestra función principal en este proyecto ha sido la de organizar, diseñar, planificar y ejecutar el castillo solidario que hemos estado haciendo. Y pues nos hemos basado principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible. Como por ejemplo, consumo responsable, fin de la pobreza, igualdad de género y el cuidado del medio ambiente. Como todos los años, el Colegio San José de Calasanz ha llevado a cabo un rastrillo en el Parque de Santurtzi, pero este año, como ha comentado mi compañero David, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos querido darle una vuelta al rastrillo y convertirlo en una soca sostenible, ya que llevábamos materiales hechos a mano, otros reciclados, que les hemos querido dar una segunda vida gracias a todos los comercios de Santurtzi y alrededores. Aipatzekoa da, azoka jasangarrian lortu dugun diru guztia, La Cuadri del Ospi eta Caritas Fundazioari eman diegula haien beharrak asetzen laguntzeko. Ikas enpresak eman dizkigun erramientei esker, proiektu bat aurrera atera izan dugu guztiok batera eta gainera asoziazio ezberdinak lagundu izan alditugu. Pues principalmente agradecer al equipo de profesoras por haber estado todos los días pues pendientes del trabajo, al equipo que hemos tenido de fondo también, Segunda Integración Social, que también ha estado apoyando en los momentos más importantes, y a Primera Integración Social también. Y nada, agradecer a Técnica y a ICAS Empresa por este premio y pues por habernos dado la oportunidad de participar en este concurso.